Por aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que llamó también apóstoles: a Simón, a quien apellidó Pedro, y a su hermano Andrés; a Santiago y Juan; a Felipe y Bartolomé; a Mateo y Tomás; a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Zelotes; a Judas de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajando con ellos, se detuvo en un lugar llano con un grupo numeroso de sus discípulos y mucha gente del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y del litoral de Tiro y Sidón, que vinieron para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la multitud intentaba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos.